Gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este lunes, inicio de semana. Bienvenidos. El Tribunal Supremo Electoral realizó el pasado domingo la prueba de transmisión de los resultados electorales previo a las elecciones del próximo 28 de febrero, cuando los salvadoreños elijan a sus nuevos alcaldes y diputados de todo el país. El objetivo de la práctica era detectar las fortalezas y las debilidades del proceso de transmisión cuando faltan exactamente 3 semanas para la consulta electoral. El tribunal explicó que durante el ensayo se presentó una diversidad de problemas, entre los que destacan la imposibilidad de ingresar al sistema del tribunal para el envío de la información, el retraso en la entrega de los equipos tecnológicos, falta de logística, entre otras dificultades que tendrán que ser resueltas por el Tribunal Supremo Electoral en los próximos días. Las familias reubicadas en la nueva residencial Ciudad Marsella firmaron al Ministerio de Vivienda un cheque por $25,300 endosado inmediatamente y sin opción a la constructora Global Developers SADCB. Esto significa que si el Ministerio de Vivienda pagó esa misma cantidad por las 252 viviendas entregadas, la mencionada constructora recibiría en total $6,375,600 sin responsabilidad más que con las familias y sin licitar al Estado. Los datos no cuadran con los brindados por el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, quien afirmó que se desembolsó cerca de $5,500,000 para las viviendas, es decir, $875,600 menos de lo que indican las estimaciones que recibió la empresa. Ese dinero, aseguró Zelaya, provino del sobrante de un préstamo adquirido para construir el inconcluso Hospital El Salvador y de una reorientación del Ministerio de Desarrollo Local. Cecilia Medrano, experta en derechos humanos, dijo este lunes en el programa de entrevistas República de Canal 33 que es de esperarse que el gobierno salvadoreño intente evitar que ella sea electa como la titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cargo para el que se ha postulado y es una de las 5 finalistas. Yo creo que sería de esperar, si no se ha hecho aún un intento por parte del gobierno de El Salvador de influir para que esta elección no fuese dada. Si eso no se ha hecho o se haría, creo que es de esperarse. ¿Teme usted entonces que el gobierno de Nayib Bukele pueda incidir de alguna forma? Más que un temor, es algo esperable. En los ambientes políticos en los que se mueve la Organización de Estados Americanos, en los ambientes en los que un Estado consideraría que puede influir a su favor. Medrano agregó que ella ha sido clara en las propuestas sobre su trabajo en caso de ser seleccionada, sobre la importancia del acercamiento con los gobiernos e instancias de estos, pero sosteniendo que el tema de derechos humanos es innegociable. Y Walter René Flores fue detenido la mañana de este lunes 8 de febrero luego de que se le incautaran 4 kilos de cocaína valoradas en el mercado en $100,000. La Policía Nacional Civil informó que la captura se dio en la frontera La Chadura, en Aguachapán, en donde la agente Karina Bella fue la encargada de detectar la sustancia al interior del vehículo en el que se conducía el detenido. En lo que va del 2021, la División Antinarcóticos asegura haber incautado droga valorada en más de $354,000 y capturado a 281 personas por delitos relativos a tráfico de estupefacientes. Con gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones pertinentes. Soy Ana Vilma Markelli y regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto.